zonas verdes, cultura medioambiental, primordial, más peatonal, más bicicleta. Hubiese cultura, zonas verdes para los críos. Pues a mí me gustaría ver Campo Cristiano en el 2050 de un color verde, señal de que hemos recuperado un poco la vegetación que hemos destruido durante estos últimos años y que fuese símbolo de la recuperación hasta el 2050. Lo más interesante, aunque haya mucho, sería un gran pulmón, un gran parque. Bueno, un parque grande. Sí, un gran parque, ¿no? Hay otras cosas que también me gustaría bastante. Una vez que sales del perímetro del casco urbano, ver más árboles. Más árboles, me gustaría ver más vegetación. Echo de menos bastante la vegetación. Sobre todo los contenedores no me gustan. No me gustan, me dan muchísimo asco. ¿Y a qué quieres que suene Cristiano? Y bueno, yo lo primero, pues a lo mejor que suene, por ejemplo, agua. Agua. Es difícil, que haya un río por aquí, pero bueno, por aquí había un arroyo antes, me creo recordar. Y que fuera también, a ser posible, intercultural, porque hay mucha gente aquí en el pueblo, de otras culturas, que no nos hacemos apenas con ellos o ellos con nosotros. Y creo que eso es enriquecedor, me gustaría mucho. Para mí estas personas son las que hay que mirar, porque además en ellos precisamente veo reflejado, por ejemplo, a mis padres. Cuando éramos pequeños, que los críos pudiéramos jugar en las calles y nos pudiéramos que los críos se pudieran relacionar con sus vecinos y sus amigos en la calle como hacíamos nosotros cuando éramos pequeños. Bueno, pues yo me gustaría que fuera pues el cielo azul como es todavía. Se veía en una escuela de Ámsterdam a los chicos en el recreo como enseñándoles con la bici. Quizás a lo mejor sería el primer paso fomentar eso en las escuelas. Me gustaría tener una red de carriles bicis en todo el pueblo y que todo el mundo se moviera en bici. Devolver el espacio de la vía pública al peatón, al ciudadano, un poco que no sea tan invasivo el uso del coche. Simplemente con que no tuviera la gente que salía a trabajar a las 5 de la mañana del pueblo, ya me conformaría. Una cosa. Y yo admiro, voy a personalizar una persona a quien admiro, pues Villajos Lucas, un señor que murió hace unos años, pero que era un hombre que quería mucho a su pueblo, que escribió incluso libros sobre su pueblo. Y es un hombre como a mí me gusta la gente a Camino de Quijana, pues. Que no necesitemos salir fuera para venir, para ganar el dinero. Deberíamos construir más ciudadanía. ¿Ciudadanía? Sí. Más participación en los asuntos públicos. La gente está acostumbrada a delegar y esto hay que construirlo en el día a día todos. A ropa limpia, a magdalenas, a pan, a flores. A flores. A flores. Bueno, pues mi lugar favorito es mi barrio. El Albaicín y toda la parte de la sierra, y me encanta pasear por esa tu barrio. Pues estaría bien que viviésemos de nuestros propios recursos. Yo un pastel de cumpleaños. ¿Un pastel de cumpleaños? Claro, porque en el año 50 tendré 83 años, me gustaría. Bien, pues. Gente trabajadora, gente luchadora, gente que, como dicen aquí, han pasado muchas penalidades. Una de las cosas que les sobra es la chimenea de la huerta. La chimenea de la huerta. Que quiero que por lo menos haya un futuro. Y que hubiera aquí cosas para trabajar. Sí, sí. Que pudiera trabajar en el pueblo, no hubiera que salir. Y gente que participe. Bueno, pues en el futuro la gente no tiene que dejar de luchar, ¿no? Como, pues, hay que luchar siempre contra los gigantes, ¿no? No hay que cansarse. Que la gente enseguida tira la toalla cuando ven que son gigantes, ¿no? Sí, señor. No, yo no me voy del pueblo, a no ser que ya me obliguen.